un día más a mi canal. Muchas gracias por estar viendo este vídeo. Los que me conocéis ya sabéis que hacía tiempo que no subía contenido. Lo siento, pero es que me resultaba muy difícil ponerme a editar y poder hacer algo que estuviera medianamente aceptable para subir. Así que hasta el día de hoy me había sido imposible. Y los que no me conozcáis, pues soy Gemma Puente, soy artista y soy conservadora restauradora de bienes culturales. Este vídeo trata sobre un trabajo de los que he hecho últimamente. Si habéis visitado mi cuenta de Instagram, habéis podido ver que no he parado de hacer cosas, pero entre ellas he pintado dos murales en mi pueblo y este vídeo trata sobre uno de ellos. La verdad es que el primer mural que pinté fue en el colegio, en los Maristas de Algemesí, y fue también bastante, la verdad es que fue bastante grande. Yo era súper pequeña, no sé a qué curso iba, no sé si iba a tercero o cuarto de la ESO, y recuerdo que fui al director con mi boceto y le dije que quería pintarlo y que el profesor de dibujo me había dicho que se lo presentara y tal. Y me acuerdo que me dijo que sí y lo pinté. Y ahora lo pienso y madre mía, pues quedó chulísimo y os lo tengo que enseñar un día. Esos fueron mis primeros pasos. A raíz de ahí he pintado algunos más. Y del que trata este vídeo es el último que he pintado, que lo pinté con motivo de las fiestas de mi pueblo. Os explico un poquito para los que no conozcáis a Algemesí ni las fiestas, porque así os pondré en contexto y lo podréis entender mejor. En 2011 fueron proclamadas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estas fiestas son las más importantes de mi pueblo y se celebran el día 7 y 8 de septiembre. ¿Pero de qué tratan? Pues tratan sobre una serie de procesiones que se realizan con motivo de la devoción a la imagen de la Mare de Déu de la Salut. Bueno, esta imagen fue encontrada en 1240 y desde entonces que se ha tenido esta devoción, que ha pasado pues de generación en generación, y alrededor de ella pues se ha ido formando esta festividad que aún a día de hoy se sigue manteniendo y se sigue teniendo muchísima devoción. Y bueno, ¿qué se hace en esta festividad? Pues se hace una serie de procesiones que trasladan esta imagen desde la basílica hasta la capilla y viceversa. Y acompañando a la imagen hay una serie de bailes y una serie de colectivos que conforman lo que es la procesión. Y bueno, yo lo que quería hacer con esta obra era hacer una obra que representara todos estos colectivos y que el pueblo pues se sintiera identificado con la obra. La verdad es que me lo pidieron así como muy de repente. Fue un jueves, me acuerdo, y me dijeron que el viernes tenían la reunión a primera hora, o sea, al día siguiente. Y yo dije, vale, pues voy a hacer un boceto, os lo envío y así en la reunión pues lo podéis ver. Pero claro, yo no quería enviar un boceto así como muy simple, en plan al lápiz y tal, y me puse a hacer como un fotomontaje de cómo sería el aspecto visual de la obra en el espacio. Total, que hice un boceto, me acosté a las 3 de la mañana haciéndolo y obviamente sabía que faltaban cosas porque es que mi cabeza ya no daba para más y claro, como era una cosa que iba a estar encerrado, que no iba a ser, que no iba a ser público, pues tampoco tenía yo tanta preocupación y bueno, lo llevaron a la reunión, se aceptó, no sé qué pasó, pero ese boceto llegó a manos de todo el mundo lo tenía en su móvil. Yo cuando estaba pintando era como, ahí va no sé qué, ahí va no sé cuántos, y yo no entendía muy bien cómo es que podían, cómo es que lo sabían, porque yo no había enseñado a nadie. Pero claro, al final me dijeron que es que habían ido pasando por ahí y nada, algunos colectivos estuvieron molestos porque no aparecían y tuve que hacer alguna serie de comunicados en grupos de WhatsApp de móviles ajenos para que la gente se tranquilizara, porque yo nunca hago las cosas con ninguna mala intención y no quería estar a malas con nadie porque no era para nada mi intención. Mi intención era generar una cosa colectiva y que estuvieran todos presentes y claro, pues hubo polémica en ese sentido, pero bueno, rápidamente lo solucioné, así que nada. Me puse a pintar el siguiente lunes porque me tenían que preparar el muro. Fueron 10 días súper intensos de yo ir a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, que ya no había luz, y estar sin parar allí pintando, pero es que si no podía ser posible realizar esta obra y tampoco habría sido posible sin la ayuda que tuve, que me gustaría agradecer, porque es que habría sido imposible hacerlo yo sola con tan poco tiempo, porque si fijáis en el vídeo podréis ver que el muro sobre el que estoy pintando son bloques de cemento de estos grises que absorben muchísimo la pintura, y más que son rugosos y tienen volúmenes que claro, para hacer una línea recta cuesta muchísimo más que si estuviera la pared completamente lisa. Entonces
hubo bastante dificultad en cuanto a eso, en cuanto a estar trabajando a pleno sol y claro, la pintura es pintura que seca por evaporación del agua y claro, si estás a pleno sol se secaba súper rápido y vamos, fue un poquito difícil por eso y por el tiempo que era bastante poquito y tal. También me llovió, acabé empapada, pero es que yo tenía que terminar sí o sí. Pero bueno, a pesar de todo esto, yo la verdad es que lo disfruté mucho porque me encanta hacer estas cosas y sí que es cierto que cuando haces algo en el entorno público, yo siempre pienso lo mismo, que tienes que hacer algo que la gente se sienta identificada, que les guste, que llame la atención y que puedan entender tanto mayores como pequeños. Y más si tratas un tema que engloba a gente de edades diferentes, como son niños pequeñitos y personas mayores. Entonces, claro, toda la gente que pasaba estaba súper contenta porque al principio hay alguna persona que claro, me vio pintando una pared que acababan de pintar y era como, acaban de pintar la pared y ya están ensuciándola. Y yo, señora, que estoy pintando un mural que me han encargado. Era un poco surrealista. Y luego, pues casi todo el mundo estaba súper contento diciendo que alegraba un montón la zona, que había tenido mucho gusto para la elección de los colores, desde la forma de todo. Y yo la verdad es que estaba contenta porque estaba pintando y a la vez estaba viendo que a la gente le gustaba y claro, eso te sube la moral y aunque estés ahí trabajando que ya no puedes más, pues es como que cuando recibes eso te sientes bien. Pero os voy a decir que todo no son buenas opiniones, que no siempre vas a tener a todo el mundo a tu favor y que siempre vas a escuchar cosas negativas. Yo también escuché alguna cosa negativa en plan de que cómo es posible que dejen hacer algo tan colorido en el casco urbano cuando no dejan ni cambiar una baldosa a otro color. Y claro, yo en ese momento tampoco supe qué responder porque, no sé, era como, ¿qué pretendes que te diga? Es que, no sé, a mí me han encargado esto, me lo han aceptado, yo no te puedo, no sé. Pero claro, ahora pensándolo digo, vamos a ver, tú cuando ves el mural, tú ves que donde está siendo pintado es un muro perimetral de un solar que está en desuso. Entonces, obviamente es una obra de carácter temporal. Va a estar expuesta el máximo tiempo posible, ojalá fuera eterno. Que obviamente con el trabajo que ha costado y todo, la verdad es que a mí, no sé, personalmente es una de las obras que más orgullosa estoy y me gustaría que estuviera ahí para siempre, ¿no? Pero sé que es efímero porque está en un mundo de esas características, entonces cuando es una cosa temporal, es una cosa efímera, no tiene por qué reunir los mismos parámetros que si fuera un cambio estructural o un cambio estético en algún elemento de la fachada, en algún elemento que vaya a estar fijo ahí. Pero claro, yo en ese momento tampoco supe qué responder. Y bueno, al final me estoy enrollando más de lo que quería, me estoy entreteniendo, es que quería contaros tantas cosas hace tanto tiempo que no subo vídeo, que la verdad es que me he puesto a hablar y voy a dejaros ya paso al vídeo porque me hace mucha ilusión que lo veáis. Así que nada, espero que os guste y como siempre nos vemos al final. ¡Hasta ahora! Thank you.
gustado mucho el vídeo. Yo la verdad es que estoy súper contenta con él. Estoy satisfecha de cómo me ha quedado, de cómo me ha quedado el mural y de cómo me ha quedado el vídeo, porque he tenido problemas con ello. Borré un montón de vídeos, les vacié la papelera de reciclaje y cuando me di cuenta era como, vale, ¿y ahora cómo termino el vídeo? Pues era una faena que me puse a mirar vídeos de cómo recuperar todos estos archivos que había eliminado. Al final los pude recuperar, no todos, algunos estaban mal, otros era imposible recuperarlos, y bueno, al final he podido montar el vídeo. Igual habéis visto algún trocito que de repente estaba más pintado de lo normal y no sigue el curso natural de lo que debería de ser el speed painting, pero bueno, se ha quedado bastante bien. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Si me queréis decir alguna cosita de lo que os ha parecido, pues me lo podéis dejar aquí abajo y yo os leeré. Y nada, que muchas gracias por ver el vídeo, espero que nos veamos prontito y que tengáis ganas de verlos. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!